mi gente bella, no van a creer. Bueno, este es el cuento que les tengo que echar. Yo concursé en el Miss Venezuela 1800. Aquí, estas chicas hermosas que están acá son mis compañeras de certamen. Ahí va la Raquel Lares. Raquel Lares, te me pierdes. Una noche tan linda. Qué bella que es. Dios mío, ya está la Grisel. Dios. Bueno, estas mujeres concursaron conmigo en el Miss y nos estamos yendo a un crucero. Bueno, ¿y nosotros nos salimos? ¡Ay, mi vida! Ellos son los guapitos. Los maridos bellos. Miren qué bellos que son. El mío es margariteño, mi amor. El tuyo es margariteño. Ardió, hijo, al diablo. Échame un cuento margariteño. Empezamos la travesía hacia el barco. Ella es la culpable. La travesura. La travesura. Ella es la culpable. Ellas dos, porque ellas dos fueron las que hicieron el primer crucero y nos entusiasmaron después de años. Bueno, esta fue una parada técnica acá en Starbucks con las chicas. Está la diosa. Diosa de Lorena, mi amor. Estelas en el mar y se Lore. Bueno, hemos pasado unos días maravillosos. Divino. Hoy hubo un espectáculo de hielo. Ahí le mandé imágenes que fue impresionante. El barco es una belleza. Una belleza. La verdad que están montados acá es increíble, increíble. Cuando bajamos al puerto vemos ese barco. Increíble. No, demasiado no. Grande. Y demás vemos qué grande. Y nosotros estamos ahí montados. Es mío, mi barco. Bueno. Les recomiendo, si les gusta la rumbita, que vengan acá a rumbear en un barco. Es súper lindo. Miren esta belleza. Mi look.
Chía, mi gente bella. Con Chía, gente hermosa. Se burla de mí, me hace bullying. Hasta mis amigas me hacen bullying. Mentira. Ella tiene su personalidad y es divina. Diosa. Una diosa. Diosa, diosa. Mira, está como baja. No, marico, ¿dónde está el mar? Allá. Bueno, de mar estamos un poco cansados, Marito, ya. No. Queremos tierra. No, pero yo, coño, que estamos en una fábrica de algo. Estamos en Caño Cañaveral. Este es el puerto, mejor que todo eso. Yo creo que, no sé ni siquiera qué. Se nos terminó el viaje. Sí. Igual de un poquito de cosas. Yo quiero regresar a ver a mi marido. Porque ella postea una foto, nosotros despidiéndonos de la última cena. Una de mis últimas historias. Sí. Y ella puso una música así toda de pique. Goodbye, my friends. Bueno, jódete. Los amo. Feliz Chao. Domingo. Y este es el final. Este es el de él. Porque perder las esperanzas de volverte a ver. Mira esta vaina que tiene esta mujer, Grisel. Esta es Grisel. Esta es Grisel. La loca que vieron bailando por ahí, esta soy yo. En el mi Venezuela. La Leonela. Y la Jacqueline. Todas esas aparecen. Bueno, mi gente, llegó el final de este viaje. Ahora sí, mire, allá atrás están mis amigas bellas. Y bueno, y la que me acompañó fue otra amiga hermosa diseñadora, Aisha. Con su marca By Albaquer, que es, miren, esto de tío, una belleza. Bueno, mi gente, nada, ya acá estamos, feliz domingo, espero que todo les vaya lindo, y yo ahí despidiéndonos de mis amigas, que lloramos porque nos despedimos. Carabobo, señorita Lorena Tosta. Miss Departamento Vargas, señorita Caterine Pulop García. Y este ha sido el tercer grupo de participantes, Miss Carabobo, Miss Departamento Libertador y Miss Departamento Vargas. Miss Delta Amacuro, señorita Grisel Herrera Villegas. Miss Monagas, María Carolina Pacheco. Sucre, señorita Raquel Lares Rivero. Miss Yaracuy, señorita Alicia Lammerdor. Con el número 7, Miss Carabobo, señorita Lorena Tosta. Nació en Valencia el 23 de agosto de 1965. Sus medidas 90-61-90.
Lorena es estudiante de inglés y segundo año de comunicación social. Tiene cabellos rubios y ojos pardos. Con el número 9, Miss Departamento Vargas, señorita Caterine Pulop García. Nació el 11 de marzo de 1965. Sus medidas 88, 57, 93. Es bachiller técnico superior en contabilidad computarizada. Es de cabellos castaños muy lisos y ojos marrones. Los trajes de baños y los pareos que exhiben las participantes esta noche en el certamen Miss Venezuela 1986 son una realización y diseño exclusivo de Mayela Camacho. Gracias. Miss Delta Amacuro, señorita Grisel Herrera Villegas. Nació el 13 de agosto de 1965. Sus medidas 90, 62, 93. Es técnico superior en turismo. Tiene ojos y cabellos negros. Gracias, Miss Delta Amacuro. Monagas. Señorita María Carolina Pacheco. Nació el 31 de mayo de 1962. Sus medidas 88, 62, 90. Es estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Católica Andrés Bello. Sus ojos y sus cabellos del mismo color, negro. Gracias, Miss Monagas. Número 20, Miss Sucre, señorita Raquel Lares Rivero. Nació el 28 de julio de 1966. Sus medidas... 89, 61, 92. Es estudiante del primer año de Derecho en la Universidad Santa María. Raquel habla inglés. Es de cabellos castaños y ojos verdes. Gracias, Misu. Con el número 23, Miss Yaracuy, señorita Alicia Lamendor. Nació el 15 de agosto de 1963. Sus medidas 89, 60, 91. Es graduada en Relaciones Internacionales y traductora profesional. Tiene cabellos rubios y ojos azules. Gracias, Miss Yaracuy. Con el número 7, Miss Carabobo, señorita Lorena Tosta, espléndida, en otro diseño de Mayela Camacho.
Con el número 9, mis departamentos Vargas, señorita Caterine Pulop García. Elegantísima, mis departamentos Vargas, con un diseño de Piera Ferrari. Delta Macuro, señorita Giselle Herrera Villegas, en un diseño del conocido Elmar. De mis monagas, señorita María Carolina Pacheco. Muy exótica, mis monagas, con este diseño de África de Forlione. Sucre, señorita Raquel Lares Rivero. Glamorosa, en otro diseño de Piera Ferrari. Señorita Alicia Lamendor. Impactante, mis Yaracuy, con este diseño de Elmar.